¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Canal 2 Noticias en este martes 23 de marzo. A pocas horas de llegar a un nuevo aniversario del tercer asentamiento de Federación y a pocas horas, el 24 de marzo, de estar conmemorando y reflexionando sobre el Día de la Verdad, Memoria y Justicia. Una charla con Daniel Frutos, él es preparador físico, es un joven que trabaja en los espacios públicos entrenando personas, con su intención de superarse personalmente y sin el respaldo de nadie. Esta es la nota que compartimos con él. Hola Aldo, ¿cómo andás? Antes que nada, muchísimas gracias por hacerme esta nota. Yo arranqué allá por el año 2014 en el Club Deportivo Cosmo. Ya va a ser hace 7 años que trabajo todo lo que es clase de entrenamiento funcionales. Lo mío está abarcado siempre lo que es al aire libre y bueno, es todo trabajo funcional con chicas, con varones, tratamos de involucrar a todo como se trabaja todo en los entrenamientos funcionales, lo que es, ¿no? En la parte deportiva. ¿Dónde te formaste como entrenador? Me formé en el Club Deportivo Cosmo. Yo empecé ahí, arranqué con trayecto de hacer curso. O sea, yo no soy todavía profesor de educación física, pero hoy estamos abarcados a estudiar a eso. Es más, lo arranqué el año pasado y con el pico de pandemia lo dejé desarrollar por el tema de que ahora es todo virtualmente. Pero sí metí muchos cursos como es el personalizado trainer y muchas demás actividades y funcionales que hace tratar a lo que es deportista y llevar cada trabajo de entrenamiento, ¿no? ¿Cómo se te dio la chispita esa de entrenar gente? Vos sabés que yo como gurí, yo hoy tengo 27 años, a los 20 años arranqué esta profesión. Yo cuando iba a la escuela como gurí, siempre me gustó lo que es la actividad física de chico. Siempre se lo recalqué a mi viejo, se lo recalqué a mi familia, que el día de mañana yo termine a llegar a lo que es terminar la escuela primaria y secundaria, el día de mañana tener futuro lo que es ser preparador físico. O sea, y hoy creo que lo conseguí más allá que aún no tengo el título, pero sí estoy abarcando para poder tenerlo, y así como también ya tengo título de lo que es el personalizado, ¿no? Y esto de también de salir adelante, de buscar tu propio destino, tu camino de vida, ¿cómo lo fuiste armando, cómo te fuiste construyendo como persona? Lo fui construyendo más que nada más el valor de lo que es la vida. Más allá que nosotros me formé gracias a mi viejo, que cada uno de nosotros tenemos una buena educación, a la cual se lo debo mucho a él. Y también me fui formando lo que es muchos golpes de la vida, así como pasar necesidades, como desarrollar una pérdida valorosa a la cual fue mi mamá. Entonces, para sostener un buen camino, un buen pensamiento, entonces me abarqué mucho por el deporte. Como así también a trabajar en la clase deportiva, porque también soy profesor de escuela de fútbol. Y bueno, entonces me abarqué a ser preparador físico y también como ser profe de educación física. Y más que nada para seguir por el camino derecho, ¿no? Y formando un club a la cual fui parte del Club Deportivo Cosmo y gracias a ello también me involucré bien a lo que es esto y medio como que salí de ahí con la actividad deportiva, ¿no? ¿Y cómo hiciste para que esa fuerza interna crezca? ¿O me dijiste la pérdida de tu mamá, las necesidades del chico? Sí, mirá, necesidades, o sea, yo creo que el valor de cada persona siempre se involucra a los buenos pensamientos, ¿no? O sea, uno se da cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Yo en este caso abarqué lo que estaba bien, que es un poco salir de la calle, ayudar a las personas que verdaderamente a veces se necesita. Y yo creo que gracias a esa fuerza de que yo me mentalicé a eso, perdón, creo que medio como que salí de ese desvío, ¿no? Porque siempre cuando nosotros perdemos un ser querido o estamos mal en la vida, cazamos otro camino que no es lo correcto. Y entonces yo creo que eso fue fortaleciendo a lo que es hablar con personas, a hablar con gente que verdaderamente sabe y como también así recalcándome, o sea, no es que tampoco sea una persona sabia, ¿no? Hay veces yo creo de los errores y de esa persona que verdaderamente pasamos cosas y necesidades, sabemos involucrarnos en la vida así y cazar por el buen futuro, ¿no?
La polémica por el cuadro en el Museo de los Asentamientos alusivos a la figura de Videla y del ex intendente Humberto Hartwin era un hecho histórico que fue propio de las circunstancias en nuestra comunidad que se estaba debatiendo en existir o dejar de existir. Y al respecto, esto fue un tema de la semana. Ahora, la concejala Alejandra de Iglesia, presidenta del bloque oficialista, hace su punto de vista, lo hace público, habla al respecto. Sí, buen día, Aldo. Sí, la ordenanza se aprobó por unanimidad en la última sesión del Consejo Deliberante. Por empezar, bueno, bienvenido el debate que uh-huh. generó esta ordenanza. Bienvenido que podemos comentar acerca del tema, que existe el disenso, que hay quienes están a favor y quienes están en contra. Bienvenido siempre el debate, siempre que sea respetuoso, en buenos términos, y que no se aproveche la situación para la agresión por la agresión misma. La verdad que este debate que se produce ahora no se podía, estaba prohibido hace 45 años, en donde nadie tenía derecho a opinar acerca de absolutamente nada. Así que bueno, está clara la diferencia. Lo que se hace con esta ordenanza, que tiene un carácter, es un hecho simbólico, su carácter es netamente simbólico, es la manifestación pública de todos los ediles, es marcar el posicionamiento que tenemos con respecto a este tema. Es el repudio hacia el genocida, hacia el asesino Videla, que fue presidente de facto en los años más oscuros de la historia de nuestro país. Esto, por supuesto, que no significa borrar la historia, porque indudablemente que la historia de Federación está íntimamente ligada a la de Videla, nos guste o no nos guste. Y por supuesto que esta íntima relación no fue por elección de ninguno de los federaenses, ya que él llegó a ser presidente de la nación mediante un golpe de Estado, como todos sabemos, y ese hecho hizo que él fuera en aquel momento la persona que representara al Estado y que vino a inaugurar la nueva ciudad de Federación. Hecho, reitero, que con el que nadie estuvo de acuerdo, con el que, al que nadie apoyó en su momento. Y bueno, es así como 20 años después, sí, de que está el cuadro en el Museo de los Asentamientos, yo considero que es una deuda que teníamos los federaenses. A nadie le gusta exponer la cara de un asesino y de un genocida. En lugar de el lugar donde estaba el cuadro, ahora va a ser ocupado por esta ordenanza, donde vamos a explicar que antes allí estaba el retrato del genocida y que la ordenanza dispone que se quite de ese lugar. ¿Por qué crees que Federación tiene tanta simpatía por lo que es, lo que representaría Videla, lo que representaría un gobierno de facto? Mira, es muy triste que haya gente que intente reivindicar la figura de Videla. Sabemos que cada tanto aparecen frases de él o las imágenes de él. Videla representa un hecho terrible para la historia de los argentinos, un hecho horroroso. Recordemos que durante la dictadura había una persecución inédita, persecución ideológica, y que llevaba la muerte de las personas que no estaban de acuerdo con ello. Pero no solamente los que no estaban de acuerdo, sino todo aquel que representaba, que podía tener un espíritu de dirigencia. Por eso es que lo primero que se hizo, por supuesto, fue cerrar el Congreso, prohibir los partidos políticos, los sindicatos, la prohibición de los libros. Más de 600 libros fueron prohibidos durante la dictadura, la libertad de cátedra que dejó de existir. Todo lo que representan esos 7 años, hay gente que, o por desconocimiento, o porque no sabe muy bien qué ocurrió, o vaya a ser por qué intereses, trata de reivindicar la figura, y la verdad que eso es lamentable. Estamos en un Estado democrático en donde tiene que primar la elección, por eso es que participamos de partidos políticos, o por lo menos tenemos afinidad con algunas de las ideas de los partidos políticos, según el grado de compromiso de cada ciudadano,
y esto nos da la libertad de la que gozamos hoy y que por eso podemos estar hablando de estos temas y por eso puede haber gente que manifieste que no está de acuerdo. Y bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero fue una decisión unánime de todo el Consejo Deliberante con estos argumentos que te estoy diciendo. ¿De alguna manera corrió el velo esta proposición, este debate? El velo que digamos que... Sí, es la lectura que se hace muy fácilmente, ¿no? Fue la excusa que algunos estaban buscando, bueno, para salir. En algunos casos, con un buen criterio, digamos, que quizá entienden que con esto se quiere velar una parte de la historia, cuestión que no es así. Vos sabés que la Semana de la Memoria ya está incluida hace unos cuantos años en el currículum del Consejo General de Educación, donde en las escuelas, de hecho ya empezaron la semana pasada a trabajar con el tema, a hablar, porque por supuesto las nuevas generaciones no saben lo que pasó, así que a contarles a los jóvenes qué fueron esos años, qué representaron para la historia de los argentinos. Así que de ninguna manera lo que se intenta es quitar la historia, y todos sabemos que Videla fue quien inauguró tristemente la ciudad de Federación. Ahora con estos, inclusive hay medios que opinaban que ya quedaría como un acto sin sentido y demás. Ahora el desafío que tiene Federación, la clase política, la clase dirigencial y hasta la docencia misma es cómo contar la historia. ¿Cómo vamos a empezar a contar la historia ahora? Mira, tenemos claro que la historia es una sola, que los hechos ocurrieron, de los hechos terribles que ocurrieron durante la dictadura. Sabemos que los familiares de los genocidas, los seguidores de los genocidas, que también los hubo, trataron de instalar esta teoría de los dos demonios, en donde había como dos participantes de una guerra. De ninguna manera fue así. Lo que hubo fue un Estado represor, asesino, que intentó aniquilar a toda una generación, y del otro lado, un pueblo que sufría esta situación. En el marco del aniversario de Federación, un vecino que conoce mucho de Federación, que ha hecho canciones, ha hecho poesías, ha escrito poesías, se refiere a esta situación, a este aniversario nuevo, 42 años de nuevo asentamiento. Pedro Tojersen estuvo en los estudios de Radio Omega. Me puedo inflar como galleta en el agua. Antes, por el aniversario de Federación. Bueno, buenos días a todos primero, sí, buen gracias. El aniversario de Federación, bueno, yo lo viví, iba a séptimo grado, así que presenciamos toda la ceremonia, ¿verdad? Vimos el corte de cintas, vimos todo el... estuvo ATC, ojo, estuvo la Argentina Televisora Color, estuvo el famoso José Gómez Fuentes, el periodista de la época, así que hemos vivido. Vengo un poco también, por lo que la molestia que causa un poco en la población, que es que se armen baches históricos, ¿verdad? Uh-huh. No se puede omitir información ni fotográfica ni de ningún tipo, ¿no? Uh-huh. Si no, el corte de cinta va a estar a cargo de la Pantera Rosa y de la Mona Jiménez, ¿sí? Uh-huh. Así que ojo con los baches históricos y omitir información con lo que pasó en el tema del golpe de Estado del 76, ¿verdad? Uh-huh. Se toman algunos párrafos, algunas partes, y lo otro no se toma. Uh-huh. ¿Vos hubieras dejado el cuadro entonces, para decirlo clarito? Sí, yo sí. Uh-huh. Estoy de acuerdo, porque así sucedieron las cosas. Uh-huh. No hay dos versiones, uh-huh. ¿Sí? Ahora que... les guste o no les guste, bueno, eso es otra cosa. Ojo, con o sin cuadro la historia no cambia, quédate tranquilo, ¿eh? Correcto, pero ¿dónde está entonces el objetivo? ¿Cuál es? ¿Sí? Y si me está escuchando Raúl, yo te pasé este decreto que lo voy a leer ahora, porque, como te digo, hay que tomar todo el contexto de la historia, no un pedacito nada más, ¿sí? Uh-huh. Así que, ya que estamos, mañana es el 24, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿puedo leer el famoso decreto? Lea. A ver, bueno, métale. El famoso decreto 2772 del 6 de octubre, dice, decreto de aniquilamiento. Qué tremendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, mirá lo que dice. Dice, visto los decretos 2770 y 2771
del día de la fecha y la necesidad de reglar la intervención de las Fuerzas Armadas en la ejecución de operaciones militares y de seguridad a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. Bueno, sí. Por ello, el presidente provisional del Senado de la Nación, en ejercicio del Poder Ejecutivo, en acuerdo general de ministros, decreta: las Fuerzas Armadas, bajo el comando superior del presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efecto de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país. El Ministerio de Economía proveerá los fondos necesarios para el cumplimiento del presente decreto. Comuníquese, publíquese y archívese. Ahora, acá vienen las firmas, algunas de las tantas, ¿no? Luder a la cabeza, y todo argentino, porque era el presidente de la Cámara de Senadores, Rucauf, Cafiero, Robledo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Uh-huh. Este fue el preámbulo de lo que pasó después. Hubo un brazo ejecutor, sí, cómo no, fueron las Fuerzas Armadas, y Videla a la cabeza. Ahora, ¿quién abre esta gran conspiración? Es del día 6 de octubre de 1975. Bueno, el 24 de marzo se hacen ellos presentes y toman el poder, ¿sí? Así que, bueno, ¿cuál es en la balanza de la equidad? ¿Culpables y no culpables? ¿El brazo ejecutor? Sí, cómo no. Pero, ¿y los ideólogos? ¿Sí? ¿Los intelectuales del momento? ¿Los cabecillas políticos no son tan culpables? Bueno, esa es la reflexión. Vamos a tomar el contexto de toda la historia. No un pedacito y lo otro lo dejamos de lado. ¿Sí? Ese sería el concepto. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. A partir de esto comienza la gran conspiración. Videla llegando cada semana a hablar cuando se le entregaban el poder, porque ellos querían actuar de la manera que actuaron. ¿Sí? Sin partidos políticos, sin instituciones, por supuesto. Pero el que abre paraguas fue el que abre este tema de conspiración y de golpe de Estado fue el propio, la propia política de la época. Perfecto. ¿Sí? Muy bien, Pedro. ¿Algo más que quieras contarnos? Claro, terminante. No, está muy degustada la gente con el tema de la sacada de cuadro, porque es parte de nuestra historia, no puede quedar baches, sino va a quedar en la zona. ¿Cómo se interpreta eso? Que es una ciudad con no tanta aversión a digamos, las milicias. Bueno, no, fue la época, todo el pueblo estaba, la mayoría de acuerdo, ¿eh? No, pero hoy en Federación, digo, yo me pregunto qué pasaría si en Concordia o en Chajarí quisieran sacar un cuadro de Videla, cuál sería la reacción popular, ¿no? Bueno, pero no te olvides que fueron partícipes directos esta gente, así fue la historia, ¿sí? No hay dos historias, sí. Es una sola, la que vimos, la que presenciamos, así que va a quedar un bache histórico que, bueno, la gente le cae pesado. No, me parece que no, pero bueno, estamos en este contexto de la historia y pasa siempre en la historia de los pueblos, ¿sí? Perfecto. Gracias, Pedrito. Éxitos para todos. Gracias. Nos vemos. Gracias, gracias, Pedro. Mis amigos, hacemos una pausa. Antes les cuento, está vigente el decreto de la Presidencia Municipal que establece la restricción horaria desde las 2 de la mañana a las 6 de lunes a jueves, en tanto que viernes, sábado y domingo, desde la hora 3 a las 6 de la mañana. Hacemos pausa y volvemos. ¿Me prestás? Te presto. En Palmares es más fácil. Nos contactás, te confirmamos y retirás el efectivo hoy mismo. Hoy mismo. Palmares, tu buen crédito desde el primer momento. Efectivo en el acto. Destacados de la semana. El ministro de Desarrollo Social de la Nación destacó Entre Ríos como modelo en políticas de inclusión. El gobernador recibió al funcionario nacional para firmar un acta compromiso para capacitar en la atención a adultos mayores. También entregó microcréditos a 17 municipios y herramientas a emprendedores. El gobierno entrerriano fortalece al sector productivo. La empresa Agroberris de Concordia recibió un aporte de más de $1,000,000 destinado a apuntalar la producción de arándano, permitiendo aumentar su competitividad. La vacunación de grupos de riesgo comenzará por pacientes renales. El gobernador informó que se trabaja en la planificación de la vacunación contra el COVID a pacientes en
hemodiálisis y personal de riesgo. Además, inauguró la obra de restauración del Centro de Salud de Don Cristóbal en Nogoyá. Muy contento porque este Centro de Salud, que es un edificio nuevo completamente, que permite brindar buenos servicios como odontología, obstetricia, con médicos clínicos, con nutricionistas, con un personal que realmente tiene puesta la camiseta del lugar y de la salud pública. Gobierno de Entre Ríos. CAFES lleva adelante un plan de 36 obras de infraestructura básica que contempla la construcción de playones deportivos, iluminación LED, cordón cuneta y badenes, alcantarillas, redes de agua potable y cloacas en 29 ciudades de la región. Obras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos. CAFES. Más de 20 años promoviendo el desarrollo de la región de Salto Grande. Lo mejor para la vuelta al cole está en Nexon. Notebook Kanji Tamura Plus, pantalla 15,6 pulgadas, 4 GB de RAM, en 18 cuotas sin interés de 3.699 con Visa, Master, Nativa y Cabal. Descubrí más ofertas en nexon.com.ar y en sucursales. Nexon, a tu alcance. Destacados de la semana. Comenzó el operativo de vacunación contra el COVID para mayores de 70 años. De acuerdo a la planificación establecida, el gobierno provincial inició con los operativos de vacunación a los adultos mayores de 70 años que no están institucionalizados. El Ejecutivo presentó aportes para consensuar un proyecto de buenas prácticas agrícolas. El gobernador Gustavo Bordet presentó a senadores y diputados las contribuciones para el proyecto que busca dotar de seguridad ambiental el trabajo en el sector primario de la economía. Bordet afirmó la necesidad de volver a tener buques con bandera argentina en la hidrovía Paraná-Paraguay. Durante la primera reunión plenaria del Consejo Federal Hidrovía, el gobernador instó a tener previsibilidad en el nuevo contrato que se realice para que los puertos entrerrianos estén integrados al canal troncal y una salida directa al río de la Plata y al río Uruguay. La decisión de la creación del Consejo Federal significa un paso importantísimo en la consolidación del federalismo en la República Argentina. Gobierno de Entre Ríos. Lo mejor para la vuelta al cole está en Nexon. Notebook Kanji Tamura Plus, pantalla 15,6 pulgadas, 4 GB de RAM, en 18 cuotas sin interés de 3.699 con Visa, Master, Nativa y Cabal. Descubrí más ofertas en nexon.com.ar y en sucursales. Nexon, a tu alcance. Recorriendo tiendas online, te das cuenta que todas ofrecen casi lo mismo. Haces clic y entras en una, clic a otra y así descubrís que solo una tiene todo lo que estás buscando, con mejores descuentos, que podés pagar hasta en 10 cuotas sin interés. ¡Ja! Esa es Tienda Click, la tienda exclusiva de los que compran con la tarjeta de Banco Entre Ríos. Entraste a tu tienda con tu tarjeta personal. Un cumpleaños, un encuentro de amigos o un domingo cualquiera. Cualquier pretexto es bueno para disfrutar de la mejor carne. En Carnicería Carlitos queremos brindar calidad a nuestros clientes para que ese evento especial sea como lo planeaste. Carnicería Carlitos, de la carne nos ocupamos nosotros. Carnicería Carlitos, Racedo y Las Azaleas. Ya abrió Cotillón Fantasía. Nuevos dueños, nuevos productos. Todo para tu fiesta. Productos LED y flúor. Souvenirs, velas holográficas con brillo y emoticones. Personajes, disfraces, globos, tarjetas, piñatas y elementos cariocas. Cotillón Fantasía. Las Camelias 445. Búscanos en Facebook como Cotillón Fantasía Federación.
Lo mejor para la vuelta al cole está en Exxon. Notebook Kanji Tamura Plus, pantalla 15,6 pulgadas, 4 GB de RAM, en 18 cuotas sin interés de 3.699 con Visa, Master, Nativa y Cabal. Descubrí más ofertas en nexon.com.ar y en sucursales. Nexon, a tu alcance. Gracias, continuamos acompañando en la noche de Canal 2 Noticias, festejos por el nuevo aniversario de Federación. Silvana Monzón, directora de Cultura, habló con nosotros, cuenta detalles. Así es, bueno, nos encontramos trabajando lo que es el 24, el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, una fecha tan sentida, ¿no? Como bien lo dijiste, importante para todos. Bueno, trabajamos articuladamente con las distintas áreas y con el Consejo Deliberante y lo que es en representación de su viceintendenta, donde, bueno, vamos a tener un acto conmemorativo en nuestra plazoleta por la memoria, la verdad y la justicia a las 19 horas, donde tendremos dos descubrimientos de placa, una en memoria de un preso y desaparecido político de la ciudad de Federación, donde Eduardo Roberto Bonín, y después también otro descubrimiento de placa donde están los nombres de los presos políticos de nuestra ciudad. Nos pareció muy importante trabajar y poner en reconocimiento y que tengan un espacio en esta plazoleta tan sentida para todos, y es allí que realizamos este reconocimiento y descubrimientos de placa. Después nos trasladamos a las 8:30 a Poblarte, donde se va a llevar a cabo la obra La Razón Blindada, a través de los chicos de Poblarte que están organizando toda esa parte en conjunto también con la municipalidad. También los invitamos a todos a que nos acompañen. Poblarte siempre estuvo presente en estas fechas tan importantes y, bueno, en este momento como municipalidad teníamos que acompañar también y trabajar en conjunto con ellos para este día, recordar este día. Así que los invitamos a todos. Primero vamos a estar 19 horas en la plazoleta de la memoria y después vamos a estar en el paseo, de la memoria por la verdad y la justicia y después 8:30 en Poblarte. Perfecto. Hablemos ahora de la visita de Uriel Lozano a Federación para de alguna manera celebrar los 42 años del pueblo. Sí, nos toca un día tan sentido primero y después uno tan importante también para nuestro pueblo, nuestra ciudad. Así que también preparándonos todo para que se pueda desarrollar de la mejor manera posible, poder brindarle una ceremonia y un acto y un evento que los vecinos de Federación puedan disfrutar en nuestro anfiteatro, para lo que los esperamos a las 19:30 horas. Le pedimos por favor, que en eso estamos trabajando, en la logística, de que todos los vecinos que nos vayan a acompañar y para poder disfrutar del evento, seguir las líneas de pauta que les planteamos, como para los ingresos. Vamos a tener 5 carpas sanitarias, entonces allí donde les pedimos que cada uno de los que vayan a disfrutar del evento pase por esas carpas sanitarias para controlar la temperatura, uso de alcohol, controlar el barbijo, que todos acompañemos con lo que es el barbijo. Van a estar planteadas las burbujas para las sillas con distanciamiento y después las burbujas para aquellas familias también que quieran estar y que no puedan ingresar al predio o quieran estar ya más arriba. Invitarlos a disfrutar de los artistas locales que tenemos, que también han pasado un año muy difícil, que van a subir por primera vez a un escenario, a nuestro escenario del anfiteatro, y a disfrutar de Uriel Lozano, y que espero que el tiempo nos acompañe, porque estamos día a día chequeando el tiempo. Así que invitarlos. También vamos a tener nuestras palabras del intendente y un reconocimiento a dos autores, a Marta Arias y Rubén Fracalosi. Así que también va a estar el ballet nuestro. Invitarlos a disfrutar, cuidándonos, no olvidarnos que seguimos todavía en pandemia.
Pero bueno, para poder seguir desarrollando este tipo de eventos, poder cuidarnos. Nosotros tratamos de garantizar todas las medidas y bueno, y que los vecinos de Federación nos acompañen, pero sí pensando esto, en que tenemos que seguir cuidándonos, por lo menos con tapaboca, distanciamiento. ¿Desde qué hora vamos a poder disfrutar de lo de Uriel Lozano? Y Uriel está programado más o menos 10:15, 10:30 de la noche. ¿Va a ser por burbujas la convivencia en anfiteatro? Bien, tenemos sillas con distanciamiento de a dos, sillas de a pares de a dos con distanciamiento, todo lo que es abajo y en el sector de lo que es las escalinatas. Después arriba, en lo que es el parquecito y lo que es todo el costado que está, que lo que es calle y, la, y las otras plazoletas, también se van a plantear las burbujas para las familias que no ingresaron al parque, pero por lo menos quieren llevarse los sillones e instalarse y escuchar en el parque, perdón, en el anfiteatro, pero sí escuchar en las inmediaciones, porque vamos a cortar todas las calles, si bien no va a estar cerrado, pero sí van a estar cortadas las calles para la circulación de los vehículos. Entonces, sí van a poder transitar en todo lo que es las inmediaciones, caminando, con sillones, y para eso van a estar planteadas burbujas. Comenzó la inscripción y continúa hasta el próximo 29 de marzo de los talleres culturales de la Dirección Municipal de Cultura. Al respecto, la directora Silvana Monzón cuenta detalles. Bien, bueno, la verdad que muy contentos de poder dar inicio a los talleres culturales. El año pasado, bueno, nos sorprendió la situación epidemiológica, igual pudimos dar inicio por un corto tiempo, pero hemos visto el resultado que hemos tenido en el cierre de los talleres, con todos los logros en cada uno de los talleres, y fue muy, muy significativo. Y bueno, y ahora no esperamos menos con la cantidad de talleres que pudimos agregar y continuar los que ya estaban también. Bueno, ya iniciaron las inscripciones el viernes pasado, toda esta semana también de 7 a 13 estamos inscribiendo. Bueno, los talleres te los voy a leer. Vamos a tener inglés, vamos a tener expresión corporal y manualidades, vamos a tener bueno, nuestro ballet e iniciación al folclore, zumba, taekwondo, danza jazz, coro, canto, pintura, batería y percusión, teatro, expresión corporal, también que se lleva acá adelante en la Asociación Ángel, guitarra, folclore para adulto, salsa y bachata, tango, ensamble musical y formación y acompañamiento en bandas, árabe, tejido, bueno, y esos serían todos los talleres que tendríamos este año, que bueno, que están también consultando mucho, y estamos trabajando en otros también de poder incorporar, seguro uno o dos más vamos a incorporar para, bueno, para poder brindar y poder llegar a todos los vecinos en los distintos salones que tenemos, en el Salón del Nido, en el Salón Renacer, en Cultura, en Enseñarás a Volar, en el SIC del Desemplazamiento también, así que bueno, preparándonos. Bueno, los profes también muy contentos, todos los que se desarrollaron el año pasado y los que se sumaron este año también, cuidándonos también con todas las medidas de protección y distanciamiento, bueno, para que se puedan desarrollar de la mejor manera posible. Y bueno, invitarlos a todos a que se sigan inscribiendo, que ya hay muchos cupos que ya están cerrados, ya sé, porque como son por cupos también. Claro, ¿hasta cuánto más o menos? Y calculamos entre 15, hasta 15, hasta mientras 15. El salón y el distanciamiento nos dé hasta 15 personas. Entonces, en algunos tuvimos que poner doble turno. Entonces, empieza uno, 15, termina y empieza otro. ¿De dónde son los profes de Federación? Y tenemos de Federación y tenemos otros que son de Concordia, porque en Federación no tenemos el género el profe de por ejemplo, en canto. Viene un profe de Concordia, que tiene un grupo muy lindo, que el año pasado fue muy lindo el cierre de taller. Bueno, profe de coro también, Corauta. También en Federación lo tenemos, y bueno, vamos viendo. ¿Cuál es el género que más viene a los talleres de cultura? ¿Son mujeres, son hombres? ¿Quién se acerca más a la casa? Todo. Todo, porque también ahora que grabamos tango también, muchas parejas han sumado. Lo que es salsa y bachata está también muy colapsado, sí. Tenemos dos clases acá, dos en el nido, también, bueno, zumba también, bueno, muchas, la danza también de los niños está muy también muy, muy pedido, así que están, todo se está moviendo.
Me hablas mucho, en todas las notas que hacemos siempre me repetís mucho SIC y me repetís NIDO. ¿De alguna manera la cultura se está democratizando ahora? No sé si democratizando, pero sí tratamos de llegar a nuestros barrios, digamos, para poder darles, bueno, a todos la oportunidad de que pueda disfrutar de los diferentes talleres culturales. ¿Algo más que nos quiera decir, Silvana? No, agradecerle siempre por estar presente y transmitirle a la comunidad lo que vamos desarrollando desde la Dirección de Cultura. Estuvimos charlando con la directora de la Escuela 68 Prefectura Naval Argentina. Ella es Viviana Viero. Trabaja activamente en su establecimiento, tiene necesidades, tiene algunas obras que se han hecho. Esto nos contaba. Bueno, buenos días a la comunidad educativa de la Escuela número 68, a las familias y, bueno, y a toda la comunidad de Federación. Sí, exactamente, hará cosa de 2 semanas iniciaron en la escuela una obra que sería la finalización de una obra que ya estaba. Esta licitación salió en septiembre del año pasado, por cuestiones que ya sabemos que es de puro conocimiento, la pandemia, se inició este año. La obra comenzó con la empresa que adjudicó la obra es de Concordia, la ciudad de Concordia. El señor se llama Chessy, es la empresa. Y bueno, ellos vienen trabajando de lunes a viernes. Iniciaron por el sector de comedor, que sería lo más urgente. Ya han volteado todo lo que es cerámico, han removido parte del piso. Después van a continuar por el tema de los baños y también un aula que tenemos que construir, ya que las escuelas han crecido en matrícula y quedaron con poco espacio físico. La verdad que estamos muy contentos de la comunidad, tenemos el apoyo y la visita constante del señor Bruno, de Raúl Bruno, como también del inspector que estuvo el viernes, el inspector es de la ciudad de Chajarí, La Loza. Y después también sabemos que nos va a visitar la unidad ejecutora, quienes son también los que fiscalizan la obra. Así que la verdad que estamos muy contentos. ¿En el marco de qué cuestión se da la visita o la cercanía de Bruno con la escuela? ¿Cuál es el pedido? ¿Cuál es el acercamiento? Bruno es el jefe zonal de arquitectura, así que él tiene que controlar, avisar si se lleva en tiempo esta obra, si cumplen con el horario y todo eso, todo lo que es tema arquitectura. Y el inspector que vino el viernes también fiscaliza, debe ser todo, el uso de materiales, si van con los pliegos que se presentaron. Nosotros los directivos acompañamos, pero la verdad que hasta ahora estamos conformes, siempre que necesitamos la presencia de Bruno ha estado, así que la verdad que estamos contentos. ¿Este reacondicionamiento de la escuela va a favorecer a toda la población educativa de dicho establecimiento? Sí, sin duda. Ahora bien, ¿cuáles tendrían que hacer? ¿Seguir avances como cuáles, por ejemplo? Y bueno, como te dije, comenzaron por comedor, nos faltaría un aula, porque uh-huh. Yo en esta situación que nos encontramos, por las burbujas y todo eso, tengo un grado funcionando en el sector de nivel inicial. Cuando finalicen ese grado, ese primerito traería acá al patio de primer ciclo. Perfecto. Uh-huh. Ahora un tema también importante para empezar a hablar, debatir y charlar, como tantos temas que se están dando en la comunidad local, uh-huh. Es el siguiente, el tema de los comedores escolares. ¿Cómo se está llevando a cabo eso en esta escuela? Bueno, en esta escuela, como ya se sabe y es de puro conocimiento, el año pasado, cuando comenzó la pandemia, entregamos viandas a las familias. Esto se comunicó a las familias de los chicos. La verdad que entregábamos primero pocas viandas y después se fueron aumentando. Terminamos entregando 60 viandas. Entregamos hasta el 23 de diciembre. El 23 de diciembre también entregamos módulos navideños. Claro. Y de ahí entregamos una vez por mes los módulos, como dicen las circulares del comedor. Viene el módulo de leche y el módulo de comedor. Son dos módulos. Las familias tienen que firmar una planilla y se entrega, porque económicamente no da, se da un módulo por familias. Una cuestión también importantísima es el tema de saber si se extraña a los chicos comiendo en la escuela, porque que coman todos los días y que se lo vea comer es muy distinto
al módulo que quizás no alcance para todos los integrantes de la familia. Sí, por supuesto, nosotros hasta extrañamos la totalidad de los chicos todos juntos, es un cambio importante, estamos aprendiendo, yo creo que todos los directivos también estamos aprendiendo, vamos día a día, nosotros, al menos yo, cumplo mucho la normativa nos dice que no podemos entregar y bueno, sumado a eso, esta escuela, justo el sector de comedor está en reparación. ¿Se extraña ver los chicos en el comedor? Sí, por supuesto, esa comida que dábamos a nosotros en realidad, como es una escuela jornada completa, Nina, dábamos desayuno en tiempos normales, almuerzo y merienda. Bueno, ahora esta situación lo reemplaza a los módulos. Cuando volvamos, Dios quiera que sea pronto, se va y si está cocina habilitado, entregaremos de forma normal, brindaremos de forma normal el comedor como siempre lo hacíamos. Siempre, la verdad que las chicas, las cocineras cocinan muy rico, los chicos hasta a veces comían dos veces, así que la verdad que sí, con su postre como debe ser, su merienda, que al ser Nina le dábamos por ahí yogur con cereal, le íbamos variando. Muchas gracias. Se extrañan los chicos. Se extraña la totalidad de los chicos, la normalidad de la situación, pero bueno, también hay que comprender que es un año atípico y que bueno, que todavía estamos con el tema del COVID, que esto no terminó y bueno, hay todo un protocolo. El protocolo institucional que se hizo también entraba dentro de ese protocolo, entraba el tema del comedor, que es de puro conocimiento porque nosotros hicimos reuniones informativas con los papás, con las familias, donde comunicamos cuáles iban a ser los accesos, también comunicamos en esas reuniones que no iba a funcionar el comedor. Vuelvo a decir, tal vez soy reiterativa, pero no es una cuestión del directivo, sino es una cuestión que cumplimos una circular que dispone el director de comedor de la provincia. Tengo entendido y es así que en toda la provincia no se da comedor. Y ahora, mis amigos, recuerdo feriado 24 o 25 de marzo. 24 feriado nacional, el 25 feriado local. Las escuelas, a través de una resolución de la Departamental de Educación, se han adherido en toda la ciudad de Federación al feriado administrativo del próximo 25 de marzo. Pausa y volvemos. Esta semana, aprovechá con Sensei y volvé al cole con la mejor tecnología. Notebook Lenovo IdeaPad de 14 pulgadas con Windows 10 por 60.900 pesos o en 12 cuotas sin interés de 6.100 pesos. ¡Prepárate con Sensei! ¡Nos vemos en el cole! ¡Sensei! ¡Con vos siempre! Lola Cotillón siempre te ofrece más. Harina integral, azúcar mascabo, avena fina y gruesa, fécula de mandioca y harina de almendras. Todos los snacks y condimentos. Super ofertas en dulce de leche, azúcar común, ricota, queso cremoso y maicena. Artículos descartables. Lola Cotillón, Alem y Las Magnolias. Cafés construye en La Criolla 10 cuadras de cordones cuneta, badenes y enripiado, llevando de esta manera obras de infraestructura básica que impulsan el ordenamiento y el crecimiento de las pequeñas comunidades. Cafés. Más de 20 años promoviendo el desarrollo de la región de Salto Grande. Esta semana, aprovechá con Sensei y volvé al cole con la mejor tecnología. Disfruta tu tablet TCL de 7 pulgadas, con doble cámara y 8 GB de memoria, solo por 9.990 pesos o en 12 cuotas sin interés de 990 pesos. ¡Prepárate con Sensei! ¡Nos vemos en el cole! Sensei, con vos siempre.
festejo, un cumpleaños, un encuentro de amigos o un domingo cualquiera. Cualquier pretexto es bueno para disfrutar de la mejor carne. En Carnicería Carlitos queremos brindar calidad a nuestros clientes para que ese evento especial sea como lo planeaste. Carnicería Carlitos. De la carne nos ocupamos nosotros. Carnicería Carlitos, Racedo y Las Azaleas. Ya abrió Cotillón Fantasía. Nuevos dueños, nuevos productos. Todo para tu fiesta. Productos LED y flúor. Souvenirs, velas holográficas con brillo y emoticones. Personajes, disfraces, globos, tarjetas, piñatas y elementos cariocas. Cotillón Fantasía. Las Camelias 445. Búscanos en Facebook como Cotillón Fantasía Federación. Esta semana, aprovechá con Sensei y volvé al cole con la mejor tecnología. Disfruta tu tablet Amazon Kindle de 7 pulgadas y 16 GB de memoria solo por 10.900 pesos o en 12 cuotas sin interés de 990 pesos. Prepárate con Sensei. Nos vemos en el cole. Sensei, con vos siempre. Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices. Y también en los momentos difíciles. Porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos. Somos tu farmacia. Somos Farmacia San José. Vení, visitanos. Trabajamos día a día para brindarte lo mejor. Farmacia San José. Hoy más que nunca, estamos donde tenemos que estar, frente al hospital y con cada federaense. Esta semana, aprovechá con Sensei y volvé al cole con la mejor tecnología. Llévate tu PC de escritorio con procesador i5, 8 GB de RAM, más teclado, mouse, parlantes y monitor de 22 pulgadas solo por 79 mil pesos o en 12 cuotas sin interés de 7.500 pesos. ¡Prepárate con Sensei! ¡Nos vemos en el cole! ¡Sensei! ¡Con vos siempre! Gracias, retomamos el contacto con ustedes. Vamos a hablar del monumento que se está construyendo frente a Casa de la Cultura en la plazoleta del guardacosta Río Iguazú. Allí el director de obras, el maestro mayor de obras Claudio Lacuadra, hace mención de cómo se trabaja para llegar al 2 de abril. Hola, buen día. Sí, esto es un reconocimiento que hace la ciudad de Federación hacia nuestros héroes, nuestros caídos en la Guerra de Malvinas. Es un memorial, un pequeño paseo donde expresa un reconocimiento hacia los héroes y donde expresa la esperanza también en lo que consiste la obra en sí, que se la explico más o menos rápido. Consta de un monumento donde va a llevar una placa recordatoria de los caídos, una parte central donde va un mástil con la bandera, y en el final se va a plantar un árbol representando a la esperanza, ¿no? La esperanza por la recuperación de nuestras islas de una manera pacífica. Otra cuestión a analizar también es en qué plazo está la obra. Y bueno, ya estamos en un 60-70%. Yo creo que la semana que viene, si por ahí el tiempo nos permite, entre lunes y martes debería estar terminada. ¿Cuántos días se proyectaron para esto? Y hace, en netos hace una semana que comenzamos. 10 días entre que se empezó a replantear el terreno y eso, hace 10 días más o menos. ¿Los trabajadores que están en la construcción son netamente del municipio o se contrató a empresa privada? No, es todo personal municipal que como siempre con su entera predisposición y sus conocimientos podemos trabajar de manera tranquila y eficiente. ¿De cuánto es el monto de la obra? El monto de la obra no lo manejo porque fue una licitación donde se compraron los
materiales, de los cuales uno se los voy retirando, pero no sé específicamente el monto. ¿Cuál sería la empresa que ganó esa licitación? Corral Antonello. O sea, vecino de la ciudad. Sí, de la ciudad de Federación. Ahora vamos a lo netamente que tiene que ver con el ciudadano Claudio Lacuadra. ¿Qué te deja participar de una obra de estas características? Hablábamos de homenaje, hablábamos también de reconocimiento. Y la verdad que es una satisfacción enorme poder expresar por ahí lo que uno ha sentido y ha vivido, sobre todo cuando éramos niños entrando a la adolescencia, con lo que fue nuestra guerra, ver nuestros jóvenes marchar hacia ella y muchos no regresaron. Yo creo que hoy poder expresarlo en una obra y ser uno parte de ella es un orgullo como argentino, ¿no? Y también como federación, que federación pueda estar brindando este tipo de homenajes en un contexto del país. Vuelve el locro, vuelve la buceca, vuelve, como decían hoy en la mañana en Radio Omega, el maestro de la cocina. Es un título que tiene que disputar con mucha gente en Federación. Ángel Silveira cuenta de cómo será el reinicio 2021 de sus comidas. Pollo, choricito, toda la... También. Se sigue. Yo te hablo de la olla, de las comidas de olla, sí, ¿no? Ahora sí, con esta temperatura que se va bajando, así que estos días dan un poquito de lluvia, pero ahora para la fiesta de Federación el tiempo no va a aguantar, así que vamos a estar en la fiesta ahí. La fiesta se va a hacer, así que va a estar lindo. En la fiesta de Federación, para todo, porque es nuestra. Tiene que estar lindo, aunque sea hace rato. Ojalá, Ángel, ¿no? Sí. Bueno, después sí, se viene agua, se viene un poco de frío, así que... Pero bueno, yo como siempre, abriendo mi apertura del famoso locro y buceca. Así que voy a estar el domingo en el Gusto de Vista, donde hacemos los pollos con mi hermana ahí. Que se hace a beneficio de mi hermano los pollos. Voy a estar ahí con ellos al lado y voy a meter mis ollas, y así que vamos a estar haciendo un buen locro, una buceca. El precio va a ser 200 pesos el locro, uh-huh. 300 la buceca, o sea que lo que va a valer un pollo te vas a comer 2 o 3 porciones. Claro, está barato entonces el precio, ¿no? No sé si barato, pero uh-huh. Tampoco podés llevar una comida de esa tan alta, porque es lindo, todo el mundo quiere comer, compartir, claro. y bueno. Y yo como siempre, por ahí lo sorprendo con un precio más bajo o ahí al borde siempre. Pero ahora vamos a arrancar con ese precio hasta que se acomoden las cosas. Así que aprovechen este domingo. Desde ahora pueden llamar a mi número, que todos ya saben, ya la clientela ya sabe. Decilo despacito. 468061 uh-huh. Es mi número. Después tengo 512682, que es el amigo Cookie, que me ayuda siempre, uh-huh. Está conmigo. Ese es 512682. Y bueno, y si no, puedes llamar a mi hermana, que siempre vos le encargas el pollo. Puedes decirle, bueno, hoy pollo no quiero, quiero uh-huh. un locro, quiero una buceca. Pues es 476464. Uh-huh. Tenés 3 teléfonos para encargar, así que no podés. ¿Qué más querés, no? Sí. Ángel, ¿y el pollo también hacen? El pollo va a haber, no va a haber uh-huh. cantidad como hacemos, porque eso va mermando. El uh-huh. invierno, viste, ya. Aparte, vos vas a ver. Una parrilla de pollo en mi olla, dame una porción, pero puedes llevar las dos cosas. Completo el tema, locro, buceca y pollo. Y pollo, buchecito, viste, siempre hacemos, eso no vamos a dejar hacer porque eso está siempre, viste. Bueno, algunos no quieren, no le gusta el locro o la buceca, se va a seguir comiendo un pollo, pero claro. Bueno. Ahí tienen los precios accesibles, así que recuerden, 200 pesos a costa, pues ya están preguntando cuánto, pues. Uh-huh. Yo le digo, bueno, voy a empezar, pero cuánto. Bueno, 200 pesitos la porción, que todos conocen como yo la sirvo. 300 la buceca, porque la buceca ya es más completa, lleva más cosas. Y hoy en día está carísimo todo. Pero bueno, yo soy así, voy a seguirlo. Todos los domingos vamos a estar ahí. Así que se viene más frío, así que vamos a estar todos los domingos. Bueno. Así que los espero a toda la clientela, que desde ya empiecen a encargar. Yo los anoto, lo anota Cookie, mi hermana. Lo seguimos, los anotamos, entonces para ese día van y buscan tranquilos, porque si no, están ahí esperando con la ollita, si va a haber, no va a haber, y bueno, así que los espero. Hoy se realizó, en horas de la tarde, en el antiguo emplazamiento, un abordaje. Estos abordajes que se vienen haciendo en los barrios de la ciudad, se llevó al barrio del antiguo emplazamiento. Estuvo la Secretaría de Desarrollo Humano con el CIAF, zoonosis, estuvo el SIC, turismo, tránsito, salud, estuvo el intendente también. Pero vamos a compartir esta primera parte de la charla con gente de tránsito, con la gente de zoonosis, turismo
en esta previa que hacíamos nosotros desde allí. Bueno, Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. En principio, ¿cuál es el objetivo de tener esta presencia aquí en el antiguo emplazamiento de parte del área de usted? Bien, como vos bien decías recién en el inicio, esta es una iniciativa que toma el intendente Ricardo Bravo de estar a un paso más cerca de los vecinos, en este caso acá en el ex emplazamiento. Y bueno, la idea desde el área de inspección y de tránsito, estamos con el stand, con el personal administrativo, para que la gente se pueda acercar a evacuar cualquier tipo de dudas e inclusive iniciar el trámite de la licencia de conducir, o sea, del carnet de conducir, como para poder ir arrancándolo y evacuando cualquier tipo de dudas con respecto a eso. Y también lo que tenga que ver con algún trámite de algún automotor, algún motovehículo. Uh-huh. Hasta ahora, de la gente que se ha acercado, el mayor interés es básicamente por esto, por el tema del carnet de conducir, ¿o hay algún otro tema que despierte, digamos, que suscite la atención de la gente? Sí, sí, correcto. Lo que más le atrae a la gente es evacuar algún tipo de dudas o iniciar el trámite con respecto al carnet de conducir, que a veces lo que genera un poco de miedo, de duda en la gente de acercarse, considera que es difícil, que es complicado el trámite, y bueno, es la oportunidad de que lo puedan hacer acá frente a su casa o cerca de su domicilio, con la ventaja también de que está el stand del área de salud, donde puede hacer el chequeo y completar el certificado médico, que es uno de los requisitos para la obtención del carnet. Ah, bien, o sea que hay también interacción entre las áreas. Correcto. Y de alguna forma se simplifican trámites que de otra forma habría que hacerlo por separado. Claro, claro. Por ejemplo, en un ámbito normal, cuando la gente se acerca al municipio, se lleva los requisitos, y uno de los cuales es lo que mencionamos recién, el certificado médico, el cual en este caso lo pueden ahorrar hacerlo en este mismo momento. Bien, bien, bien. Bueno, perfecto. Jorge Gómez, lo dejamos seguir trabajando porque vemos que hay gente también por aquí. Pero bueno, felicitaciones también por esta tarea. Estamos acá con Pablo Torres. Torres, ¿qué tal? Un placer verlo por aquí. Buenas tardes. Y, sí. Y bueno, coméntenos qué es lo que se está desarrollando aquí en el antiguo emplazamiento con este caso. Exactamente. Bueno, nosotros estamos acompañando, ¿no?, en el abordaje territorial. Nosotros estamos acá también para, bueno, cualquier consulta, cualquier inquietud de los vecinos, ¿sí?, por sus animales. También pronto tendremos novedades con el tema de las castraciones, así que bueno, estamos viendo o aceptando las consultas que tengan. Uh-huh. Y bueno, pronto también vamos a andar con la campaña de vacunación antirrábica, así que también estamos asesorando en ese tema, ¿no? Básicamente eso, la gente viene a consultar, ¿hay algún trámite que puede ir adelantando o gestionando, aprovechando la presencia de ustedes por aquí? Exactamente, puede consultar por el tema de los antiparasitarios que solemos entregar ahí en nuestra oficina, antiparasitarios internos y externos, así que bueno, la gente viene y nosotros le respondemos las inquietudes que tenga, ¿no? Sí, importante, sobre todo porque aquí en el antiguo emplazamiento, bueno, sabemos que hay muchas mascotas, ¿no?, que están ya hemos estado en otra oportunidad, ya han estado ustedes en realidad, y hemos charlado sobre la cuestión, bueno, sobre el tema de las mascotas que están en la calle y demás, ¿no? Por eso digo. Exactamente, el año pasado habíamos hecho la campaña de vacunación antirrábica, se hizo castraciones, también se hizo la desparasitación, y bueno, ahora también estamos con el mismo proyecto, pero en este caso, bueno, aceptando las consultas que bueno, que nos vienen a decir los vecinos, ¿no? ¿Y ha venido gente? Sí, se han acercado, pues se han consultado y bueno, básicamente satisfecho por la concurrencia, ¿no? Torres, muchas gracias. De nada. Veterinario Pablo Torres. Y para cerrar este capítulo, el presidente municipal Ricardo Bravo, con los vecinos en el antiguo emplazamiento, llevando soluciones, charló con nosotros y nos cuenta qué es lo que están haciendo allí en el antiguo emplazamiento, y además hace mención a retomar un proyecto o hacer un proyecto para completar el traslado del ex emplazamiento. Bueno, continuamos aquí, como lo decíamos hace instantes nada más, estamos en el antiguo emplazamiento de la ciudad de Federación y recorríamos los distintos gazebos, todas las distintas áreas, ¿no?, que están aquí justamente en este abordaje integral que se viene llevando a cabo en esta tarde aquí en el lugar. Por eso estamos justamente con el presidente municipal, con Ricardo Bravo, que está desde luego presente aquí. Bueno, intendente, ¿cuál es la importancia, digamos, de hacer este tipo de abordajes, ¿no?, específicamente hoy en este lugar, como se ha hecho en otros lugares también, pero hoy toca en el antiguo emplazamiento? Sí, bueno, buenas tardes para todos. Sí, bueno, esto es la idea, un poco este lineamiento de trabajo que lo tenemos ya planificado de un primer comienzo, ¿no?, de la gestión, es poder llevar el municipio, ¿no?, a los distintos sectores de los barrios. En este caso, llegamos acá al antiguo emplazamiento para poder
traer todas las áreas del municipio y que los vecinos se puedan acercar y hacer las consultas que tienen que por ahí para realizar algunas inquietudes y también cuestiones que hacen a poder resolver algunos inconvenientes que tienen, principalmente, ¿no?, en esta zona siempre el tema de la cloaca es digamos la problemática más importante. Entonces estamos tomando nota y vamos a después a tener una reunión de trabajo con los distintos secretarios y directores para poder ir resolviendo, ¿no?, estos inconvenientes, ¿no?, que obviamente que nosotros estamos trabajando fuerte en poder llevar adelante la gestión para conseguir la obra de vivienda, en este caso para el traslado definitivo de esta gente, ¿no?, porque es un lugar donde no tiene todas las condiciones necesarias para vivir, ¿no?, o tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, Dios quiera que este proyecto lo podamos sacar en el menor tiempo posible, porque sabemos la necesidad que tiene todo este sector de poder contar, ¿no?, por supuesto, con una vivienda digna y con todos los servicios mínimos indispensables para mejorar su calidad de vida y también la de sus hijos, ¿no? Intendente, otras veces ya ha expresado en reiteradas ocasiones su voluntad de que los funcionarios no estén encerrados, digamos, en las oficinas, sino que justamente, ¿no?, que conozcan el territorio. ¿Esto se inscribe un poco también dentro de ese marco? Sí, 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 por supuesto, ¿no? O sea, esto, la idea es esta, que cada funcionario pueda tener el contacto directo con los vecinos y que desde ahí puedan canalizar cualquier tipo de inquietud. La idea siempre fue esta, la nuestra, ¿no?, de estar con donde está la gente, acompañarla a la gente. Lo que se puede solucionar se va a solucionar, lo que tiene que esperar un poco se va a tener que esperar, y bueno, lo que realmente es imposible para el municipio le diremos que no es imposible, ¿no? O sea, pero son todas cuestiones muy básicas que el municipio tranquilamente, en una cuestión de organización, puede ir resolviendo paulatinamente los distintos inconvenientes, ¿no? Uh-huh. ¿Ha podido tomar contacto personal con alguno de los vecinos y vecinas de aquí de la zona, ¿no? ¿Qué le transmiten? No, bueno, esto para mí, yo siempre lo digo, el estar al lado de la gente, el estar interactuando con la gente, charlando, a mí me inyecta mucha energía, ¿no? Y eso es lo que más me gusta, estar con la gente, que es lo que a mí siempre me deja muy, muy tranquilo, muy conforme, de que no soy una persona que llegó a la intendencia solamente para estar en cuatro paredes, sino que vengo al territorio para poder yo y los secretarios y los distintos funcionarios presenciar directamente los distintos inconvenientes o los distintos planteos que hacen los vecinos para que después podamos ir resolviéndolo, ¿no? O sea, nosotros llegamos para poder enfrentar los problemas y no, digamos, hacerlo a un lado, ¿no?, sino que enfrentarlo y ir con la verdad siempre, ¿no?, con los vecinos, ¿no? Lo que se puede, y lo que no se puede, no se puede. Es tan sencillo que la única forma de trabajar con transparencia es esta, ¿no? Está claro. ¿Hay perspectiva de seguir este tipo de abordajes en otros puntos de la ciudad más adelante? Sí, sí, sí. La idea es estar en todos los sectores. Por eso en la otra oportunidad estuvimos en el barrio 128, ahora estamos acá en el antiguo emplazamiento, y seguramente después que terminemos acá, la semana siguiente vamos a estar programando y organizando para abordar otro sector de la comunidad. Intendente, lo dejamos porque sabemos que está con las demandas de los vecinos, así que muchas gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias a usted y un saludo a toda la comunidad. Bien. Llegamos al final por hoy, mis amigos. 24 feriado, 25 feriado. El viernes vamos a estar con todos ustedes. En instantes continúa el especial que realizó Jorge Bravo aquí por Canal 2 Cablevisión. Nosotros cerramos esta edición. Que tengan buen fin de semana, podemos decir. Nos encontramos el viernes. Muchas gracias.